Por instrucción del señor gobernador del departamento del Meta, me permito aclararles lo siguiente. Los profesionales del campo, los agricultores, nuestros campesinos, no tienen restricción de movilidad, siempre y cuando sea única y exclusivamente para las actividades del campo. La línea de abastecimiento de alimentos en el departamento del Meta y en el país es la última que se debe traumatizar. Debemos garantizar todo el tema de carga de los alimentos desde los sitios de producción hasta los centros de consumo. Y asimismo, en doble vía, necesitamos garantizar que las materias primas lleguen a los centros de producción. Y de la misma manera vamos a garantizar, y está permitido en la reglamentación, que los profesionales del campo, los ingenieros agrónomos, los médicos veterinarios, nuestros campesinos, realicen sus labores diarias en el campo. Eso sí, hacemos un llamado respetuoso y a la responsabilidad a que hagamos un proceso de racionalización de los desplazamientos que vamos a realizar, en número de veces y en distancias. Recuerden que lo importante para evitar la propagación del COVID-19 es el aislamiento, y entre menos desplazamientos empecemos nosotros a realizar, nos vamos a cuidar nosotros mismos y nuestras familias, y también lógicamente nuestras comunidades.